Amigos de Mochileando Ando, pues en este momento me encuentro en un lugar maravilloso, que bien podría decirles que se trata de Alemania, pero no es así. Ahorita les voy a explicar por qué. Se trata del santuario de Schoenstatt, aquí mismo en la ciudad de Querétaro, que es un santuario bastante bonito, bastante grande, lleno de árboles, lleno de tranquilidad, lleno de buena vibra, lleno de cosas muy, muy, muy bonitas. Quiero contarles que este santuario se creó aquí en México, aquí en Querétaro, desde 1980, y desde ese momento, bueno, empezó a crecer y a crecer y a crecer, y ahora hay otros santuarios del mismo estilo y de la misma religión católica en San Luis Potosí, en Monterrey y en otras ciudades, creo que también hasta en Ciudad Juárez. Pero bueno, lo que les voy a contar de este lugar es impresionante, porque fíjense que hubo un padre, José Kentenich, que fue el creador de este tipo de iglesia, llamémoslo así, porque la religión pues es católica finalmente, pero hagan de cuenta que dan la misa, las ceremonias totalmente diferentes, como más platicadas, como más humanas, como más de transmitir cosas buenas, más que estar leyendo lo que dice la Biblia o lo que dice los escritos o ese tipo de cosas. Es como más personalizado, como más espiritual, pero con más sentimiento, llamémoslo así, ¿no? No sé cómo explicárselos, pero la verdad es que se siente un rollo muy, muy bonito, una vibra muy especial, y de verdad vale la pena que conozcan este santuario Schoenstatt. Además, la Virgen que se venera aquí está muy bonita, tiene un bebé cargando y se ve preciosa, la verdad. Pero bueno, lo que les quiero decir, y les hablaba de Alemania justamente porque ahorita que caminemos y que encontremos la capilla que se encuentra aquí, van ustedes a entender de qué les estoy hablando. Es un lugar precioso, la capilla es una réplica exacta y de verdad que les va a encantar. Pero quiero comentarles que en este lugar donde me encuentro, hay ese letrerito blanco que pueden ver ahí atrás. Bueno, pues ese letrerito marca el camino de 100 pasos que está a partir de aquí, a partir de ahí. A partir de aquí son 100 pasos, se dice, hasta llegar a la capilla, donde les voy a contar qué pasa. Durante los 100 pasos se supone que debe ir haciendo uno la peregrinación pues tranquilamente, respetando y aparte orando, aparte pidiendo principalmente por la gente que trabaja aquí y por todos los sacerdotes, monjas y demás que han formado parte de esta comunidad, y obviamente por ti, por toda tu familia y por todos tus seres queridos. Pero al terminar los 100 pasos te encuentras con la capilla, que es una capilla muy bonita, muy chiquita. Y ahí lo interesante es que entras, te hincas y agarras un lápiz y un papel, que ahí hay muchísimos lápices y papeles. Y en el papel vas a escribir lo que le quieres pedir a la Virgen que ahí está venerando. Que ahí se está venerando. Le pides lo que tú quieras, ya sea que sigan las cosas igual, que te cure de una enfermedad, que te ayude con el dinero, que te ayude con lo que ustedes quieran, con el problema que ustedes quieran o por quien ustedes quieran. Terminan de escribir, pueden agarrar 2, 3 papeles, depende, ya ven que luego nos agarra como el problemita bastante fuerte y se nos carga uno tras otro. Bueno, pueden agarrar los papeles que quieran, llenarlos, al terminar los doblan perfectamente y justo frente a la Virgen se encuentra un jarrón donde ustedes lo tienen que colocar. Ahí dejan su papelito, se persignan o se despiden de la manera que ustedes quieran y acostumbren, obviamente siempre guardando el respeto debido, y salen de la capilla. Quiero decirles que hay quien dice y jura y perjura que han recibido milagros insospechados, milagros que a lo mejor nunca se imaginaron, y eso es bastante bueno. Viene muchísima gente, principalmente los domingos a las 12 del día hay una misa muy bonita, como les digo, es de manera diferente, pero muy muy bonita, dura aproximadamente una hora y se llena absolutamente la parte de la entrada. Ya después todo el mundo camina justamente por donde vamos a caminar ahorita hasta la capilla y hacen lo que les digo del lápiz. Así que bueno, para los que son creyentes o los que quieren conocer nuevas cosas o que quieren ver una capilla que es exactamente la réplica de una hecha en Alemania, pues vengan aquí a Schoenstatt, está muy muy cerquita del centro de Querétaro, unos 20 o 30 minutos yendo hacia la Plaza de Toros, y de la Plaza de Toros ya estás a medio camino, ¿sale? Entonces, bueno, voy a voltear la cámara,
Vamos a empezar a hacer el recorrido de los 100 pasos y nos vamos a encontrar con esta capilla hermosa y vamos a ir a escribir y a pedir por ustedes, por todo el mundo, por todas las cosas buenas. Y pues esperemos poder regresar al Schoenstatt, a Querétaro, y seguir aquí en Mochileando Ando, porque de verdad que me está encantando esta aventura. ¿Sale? Vamos a empezar a caminar los 100 pasos. Y bueno, pues aquí empezamos a caminar los 100 pasos. Vamos a ir. Aquí está el padre José Kentenich, que fue el creador de esta iglesia allá en Alemania y que después ya vino acá a México. Fíjense que eran unas monjas que se llamaban las Marías, junto con un padre que se llamaba José Pérez, los que realmente se encargaron de armar todo esto. Aquí vamos llegando casi a la capilla, pero vean la qué bonita es. Vean qué cosa más impresionante. De verdad cualquiera podría pensar que estamos en Alemania. Es un lugar en el que se siente y se proyectan muchas cosas bonitas. Así que de verdad vale la pena venir. Ahorita ya no voy a hablar porque tengo que guardar el debido respeto, pero sí quiero que conozcan un poquito la iglesia por dentro.